Juan Hernández. ¿Qué se siente tener a la mamá más divertida de aquí, Indiana? Bueno, la verdad de tener una madre chida aquí en Indiana es algo bien chido porque nomás me siento bien que no estoy en México. Aquí me siento bien fantástico. Estar aquí en Estados Unidos y no estar allá en México, ahí siempre atrapado en las casas, sin internet, sin hacer nada. So, nomás se siente bien chido así, tener una madre chida y chistosa. ¿Qué se siente no tener pasaporte? Bueno, la verdad, no tener pasaporte se siente bien horrible. No puedo salirme de aquí porque no tengo pasaporte para meterme en avión. Y para meterme en avión ocupo un pasaporte. Y luego mi madre no me deja manejar, so no puedo ir a ningún lado. Siempre tengo que andar en bici o patineta o mis patas. ¿Y por qué tu mamá no te deja manejar? Mi mamá no me deja manejar porque... ¿Ha chocado? No he chocado, pero me han parado la policía. ¿Por qué? Porque andaba manejando a los 12. Y me pararon y me dijeron que me saliera del carro y me pusieron las cosas en la mano. ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento dije, ¡ay, caray, mi mamá está mi mamá! Pensé que ya se me acabó mi vida ahí, la verdad. ¿Y cuando llegas a tu casa, qué sentiste? Puros nervios, pensé que iba a agarrar el cinto y pegarme y... ¿Ya son todos los preguntas? ¿Y tú pensaste? Sí, ahorita voy. Bueno, gracias por venir, ya me tengo que ir. Hasta luego. Una última pregunta. No tengo tiempo. ¿Qué le sabe el chile? No tengo tiempo.